La calidad de vida de una persona con VIH puede ser mejor de la que tiene un paciente con diabetes, siempre y cuando se diagnostique a tiempo y se dé tratamiento urgente. No es sencillo ni barato. Se estima que una persona infectada gasta entre 15.000 y 20.000 pesos mensuales en medicamentos y análisis. Después de 2 años, el Mesón de la Misericordia, albergue de atención gratuita a pacientes infectados, volverá a reabrir sus puertas, comenta Adriana Rodríguez. El VIH, a final de cuentas, impacta temáticas tabús y súper complejas para las personas que tienen que ver con la sexualidad y la muerte. Desgraciadamente, la discriminación pues, tiene mucho que ver con nuestros preceptos culturales, pero también con el nivel de desinformación que tenemos.